Bueno amigos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos una vez más a este canal. Pues en este video les traigo algo, un tema que creo que va a ser como aclaración al respecto de este tema, ya que muchas personas están como asustadas porque se acaba de anunciar que Antonio El Choco Lozano ha sido nacionalizado español. Así que muchas personas me han estado escribiendo en mis redes sociales, así que si no me sigues en mis redes sociales, acá abajo en la descripción te las estaré dejando, de que por qué Antonio Lozano se había hecho español, acaso pretende jugar con la selección española. Así que en este video te voy a aclarar cuál fue el motivo real de por qué Antonio El Choco Lozano, el mejor delantero actualmente de la selección nacional, se nacionalizó español. Así que todo esto a continuación, comenzamos. Así que amigo, este va a ser un video muy cortito, así que por eso te pediré una meta de like de 400 likes en menos de 4 horas. Yo sé que se puede lograr, así que comienzo hablando sobre este tema bien controversial para muchos de ustedes. Y todo comenzó con una publicación del equipo del Cádiz que decía: Antonio El Choco Lozano obtiene la nacionalidad española. Algo que muchos hondureños han estado a la expectativa, de asustado más que todo, porque podría darse la oportunidad para Lozano de representar a la selección española. La cual aquí, amigo, se los voy a aclarar que eso nunca ocurrirá, porque Antonio Lozano ya jugó con la selección mayor de Honduras y ha jugado muchísimos torneos con Honduras, así que no podría nacionalizarse español por ningún motivo, y creo que la selección española no estaría interesado en que Antonio Lozano jugara para ellos. Así que espero que no se asusten, amigos, espero que todo esto no sea un motivo para que ustedes vean a Lozano como traidor, ya que muchas personas eso era lo que insinuaban. Ahora les voy a decir, suscriptores de este canal, cuál fue el motivo real de por qué Antonio Lozano se quiso hacer español. El delantero hondureño obtuvo nacionalidad española gracias a su constancia como legionarios desde la temporada del 2015, que se encuentra en el país ibérico jugando en el Tenerife, Barcelona B, Girona y hoy en día con los cadienses. Pues más que todo, amigo, el motivo real de por qué Lozano se decidió hacerse español es nada más y nada menos de para no ocupar una plaza extracomunitaria. ¿Qué significa esto? En España, amigos, tienen un límite de poder tener extranjero, y creo que no solamente en España sino que en todas partes del mundo. Entonces Antonio Lozano no quería limitar al equipo cadiense de tenerlo a él como un cupo para plaza extracomunitario, algo que haciendo esto Antonio Lozano podría jugar en cualquier equipo español sin tener esta plaza. Así que esa plaza podría utilizarse para un jugador nuevo que venga a aportar muchísimo al equipo de los amarillos, así que es algo positivo para el equipo de Cádiz, un equipo donde Antonio Lozano ha dado la cara por muchos partidos, aunque muchas personas critiquen a Lozano porque solamente ha metido un gol, y para mí que es el gol más importante de toda la temporada, ya que con ese gol lograron sacar 3 puntos legendarios contra el Real Madrid. Así que amigos, esto ha sido todo lo que quise hablar, toda la aclaración acerca de Lozano. Esto es un video corto, amigos, voy a estar haciendo videos así de cortitos porque creo que muchas personas no tienen acceso a internet por lo que está pasando con el huracán. Así que creo que hasta el viernes voy a empezar a hacer los videos como antes, así que déjame saber tu opinión acerca de Lozano en la caja de comentarios y deja tu hermoso like en este video. Así que amigos, yo soy Giovanni Yanes y nos vemos mañana en un video nuevo. We'll be right back.